Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a través de su equipo de promoción de derechos, venimos desarrollando la muestra, las violencias, los consumos y la vulneración de derechos desde una perspectiva de género, en un trabajo integrado, articulado con la APASA, también con la Dirección de Jóvenes y Adultos. Esta muestra que es itinerante y presencial, que también es interactiva, con lo cual cada participante vivencia, experiencia, los contenidos de la muestra y también se genera un espacio de reflexión y de aporte. Esta muestra viene recorriendo todas las regiones de la provincia de Río Negro. Es una muestra en la que hemos participado y hemos articulado el laburo con los referentes de género y diversidad de nuestra provincia y también con los consejeros escolares de nuestro Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Los objetivos de la muestra son poder visibilizar aquellas situaciones cotidianas de violencia, de consumo, aquellas problemáticas que vivencian nuestros estudiantes o la población en general y poder brindar información sobre las instituciones que están abordando estas situaciones. Por supuesto que también hemos dejado y hemos facilitado los contactos de nuestra delegación y de la Secretaría de Derechos Humanos como un espacio más que puede aportar y que puede trabajar con estas situaciones. Bueno, finalmente comentar que estamos muy orgullosos y muy agradecidos con las instituciones que han trabajado de manera colaborativa con nosotros y que también le han puesto el cuerpo a esta muestra. Comentarles que vamos a seguir trabajando durante estos meses y le vamos a dar el gran cierre en el mes de noviembre, mes internacional de lucha contra las violencias.